Hola a todos, somos Sevilla314 y os traigo un nuevo episodio de Pokémon Platino Evolo, que estamos justo hablamos otro día. Como sabéis, en el pasado episodio por fin conseguimos derrotar a Giratina, conseguimos salvar al mundo del mundo de distorsión y llegamos a Ciudad Marino, lugar donde se encuentra nuestro último gimnasio para conseguir esa octava medalla que tanto nos merecemos. Pero en el episodio de hoy, como estáis viendo, no nos encontramos en Ciudad Marino. En el episodio de hoy no nos vamos a enfrentar al líder, porque hoy os traigo un episodio un tanto de relleno. De hecho, por eso mismo lo estoy subiendo hoy jueves en vez del sábado, que es cuando toca vídeo de Pokémon. El sábado tendréis el vídeo normal de Pokémon continuando con el loque y ganando esa... Bueno, ganando, espero, esa octava medalla. Pero hoy he decidido subir un poco un vídeo random, un vídeo un poco más... Repito, de relleno. Y es que durante todo el loque nos hemos ido saltando un montón de rutas donde podemos capturar Pokémon. Siempre he dicho lo mismo, que me las saltaba porque en esos momentos no necesitaba Pokémon, ya tenía muchos Pokémon interesantes en el PC. Y tampoco me apetecía estar perdiendo tiempo buscando un Pokémon que lo más probable es que se iba a quedar en el PC para siempre. Pero he decidido en este vídeo, pues no en todas las rutas, pero ir recapitulando o ir a las rutas donde no he capturado Pokémon y capturar nuevos Pokémon para tener en el equipo. Porque dentro de poco ya, cuando consigamos esa octava medalla, tendremos que ir a la Liga Pokémon. Y me apetece, antes de la Liga Pokémon, mirarme exactamente bien todos los Pokémon que tengo en el PC y armarme ya el equipo definitivo para la Liga Pokémon, que lo más probable es que sea el equipo que tenemos hasta ahora, porque la verdad es que estoy bastante contenta con él. Pero bueno, quién sabe, tal vez consigamos algún Pokémon súper, súper interesante en estas rutas que me he ido dejando. Así que sin más dilación, estoy aquí en la última ruta que nos hemos dejado, que es la 222, si la memoria no me falla. Ahí está, esta ruta la desbloqueamos en el pasado episodio y al final no capturé aquí, así que vamos a capturar aquí, a ver qué nos sale, y espero que sea algo interesante o por lo menos algo que sea fácil de capturar y que evolucione algo interesante. Así que sin más dilación, primer Pokémon de esta ruta 222, Spiritomb. Vale, vale, no le hago ascos a nada. Spiritomb está muy bien, porque Spiritomb, creo que de hecho me lo habéis dejado en bastantes comentarios, Spiritomb esta generación no tiene debilidades, porque creo que la... No, sí tiene debilidades. El Spiritomb tiene la debilidad del tipo hada y creo que tiene otra debilidad, pero en este juego, como no está el tipo hada, no tiene debilidades, así que está bastante bien. Me gusta, la verdad. Vamos a ver si puedo capturarlo fácilmente, que la verdad es que no lo creo. Y me gusta, sinceramente. Se irá para el PC, lo más probable de momento, pero ¿quién dice que no va a estar en la Liga Pokémon? Bueno, para eso primero tendría que capturarse, ¿verdad, Spiritomb? Me da a mí que va a ser el episodio de hoy, va a ser un episodio en el que va a haber varios cortes. Porque me da a mí que hay cierto Pokémon que lo más probable es que me vaya a costar mucho capturar y va a haber bastantes cortes o bastantes cámaras rápidas para capturar rápidamente a los Pokémon, porque me gustaría por lo menos capturar 5 Pokémon, aunque no sé, lo veo un poco complicado si van a estar pesados los Pokémon. Así que Spiritomb, por favor, no me envenenes a nadie, te lo pido por favor, porque lo de envenenar está un poco feo. Vale, puño de bala no me va a hacer absolutamente nada, y creo que voy a tener que quitarle vida. Pero creo que Dione no va a ser el mejor caso para quitarle vida, porque creo que Dione le revienta directamente. O sea, yo creo que haga lo que haga con Dione, le reviento. A ver, está en nivel 40, yo 48, puño trueno, no debería de matarle, entiendo, pero no lo sé. Vale, última Ultra Ball y miro a ver cómo quitarle vida y cómo capturarle. Spiritomb, ni de coña. Muchas gracias. A ver. Estoy pensando. Sofoco. Danza mugre, creo que ha hecho. Creo que puedo sacar. Es que Q y Q, ¿qué hago? A ver, Brillante, evidentemente ya no le puedo sacar. Pozo, este Gliscor que me he metido aquí básicamente porque necesita vuelo y para volar rápidamente a las rutas a donde no he capturado me viene bastante bien. Está a nivel 40, así que podría ser... Creo que no ha tenido nada contra Pozo, ¿no? Que pueda matarle, quiero decir. Podría ser interesante ir con él porque al estar en el nivel 40 no le va a matar. Ojalá tener falso tortazo, ¿eh? Me vendría súper bien para episodios como estos, que lo único que voy a hacer es capturar. La verdad es que me vendría bastante bien. Sofoco, hostia.
Gran participación, Foco, Pozo, la del episodio de hoy. La verdad, se te quiere mucho, ¿eh? Hostia, qué gran participación, sí, señor. ¡Qué gran participación! La primera vez que apareces en el episodio, en el loque en general, para comerte un sofoco y que te deje más de mitad de vida. A ver, Spiritum, llevo 5 minutos contigo para capturarte, por favor. Que he dicho que me apetece en el episodio de hoy capturar por lo menos a... No sé, a 5 Pokémon estaría bien, la verdad. Pre-evoluciones estaría mejor, porque así en el episodio del sábado en el gimnasio Pokémon vais a ver muchísimas evoluciones. Entonces estaría guay, ¿sabéis? Pre-evoluciones para así poder evolucionarlos y que sea guay. Pero bueno, Espíritu también está bien, la verdad. A ver. Lanza mugre. No me envenenes, esto es lo que estoy pensando. No me envenenes, muchas gracias. Disparo de lodo, no le mato. Bueno, evidentemente no le mato, de otro. Quiero decir que tampoco le mato. Otro más. Y comenzamos a tirarle Pokéballs. A ver, primera Pokéball. Una. Vamos, Spiritomb. No ha sido tan complicado, la verdad. Ha durado media vida el capturarle. Pero no ha sido tan complicado. Perfecto. Spiritomb capturado. Mote que se va a llamar. Este Spiritomb. José. José se va a llamar. Ahí está. Pues, hombre. Ah, es mujer. Bueno, no pasa nada, oye. No pasa nada, José también puede ser un nombre de mujer. Aquí no discriminamos, José. Ahí está, sin tilde. Que también puede ser José. Pero no, este es José. Vale, perfecto. Pues Spiritomb capturado. Ahora me tengo que ir a curar por el maldito Spiritomb. Pero bueno, no pasa nada. Próxima ruta a la que vamos a capturar. De hecho, bueno, sí voy a hacer un corte para no perder mucho tiempo. Pero es aquí al lado, en el lago Valor. Que ahora que han vuelto otra vez los... ¿Cómo se llaman? Los Pokémon legendarios del lago, pues ha vuelto el agua y se puede volver a capturar. Vale, lo dicho, aquí. Ahora ya sí que sí, Lago Valor sí que podemos capturar porque, repito, ha vuelto el agua, así que haciendo surf podemos capturar Pokémon, que además también saldrá a nivel alto, espero, así que... A ver, Lago Valor. Lago Valor... Por favor, sácame Pokémon, Lago Valor. Primer Pokémon del Lago Valor. ¡Sableye! Hostia, pues... Sableye creo que es otro de los que me habéis dicho que en esta generación tenía pocas debilidades. Creo, en recordar, ¿no? Porque Sableye, ¿qué debilidades tiene? Es que justo el Spiritomb, me lo dijisteis en el pasado episodio porque me sacaron un Spiritomb y os pregunté a ver las debilidades del Spiritomb y me dijisteis eso. Y Sableye, creo recordar que también hubo otro episodio en el que no sabía las debilidades de Sableye y me dijisteis que en esta generación Sableye creo que solo tiene una debilidad. Sableye, de hecho, ninguna. Al igual que el Spiritomb, la única debilidad que tiene Sableye es el tipo Hada. Así que en esta generación Sableye no tiene debilidades. Hostia, pues me vienen genial estos Pokémon, perdona que te diga. Pokémon Fantasma Siniestro. Me viene muy bien. Vamos a intentar, está al nivel 27, Uf, casi le hago un ataque de tipo agua, menos mal. Ahora acabo de verle el nivel. Hostia, pues para capturarle va a ser un problema, Tengo que meter algún Pokémon que esté no leveleado en el equipo para tenerle como Pokémon para hacer daño, Hostia, ¿qué le puedo hacer yo a un Sableye? Le mato. Es que al nivel 40 le mato, tío. Hombre, bueno, iba a hacer golpe roca, pero claro. Con golpe roca seguro que no le mato porque es de tipo fantasma. Más que nada, digo. Hostia, va a ser complicado capturarle. Sableye, por favor, no te puedo hacer daño. No te puedo hacer daño, por favor. No puedo hacer daño a Sableye, tío. No tengo nada tampoco para... Tipo veneno o algo así tampoco, para poder hacerle daño. ¿Qué va? Divide dolor, golpe roca no puedo hacer, solo podría hacer salpicar y vuelo. Pero es que yo creo que le mato. Síntesis.
No tengo nada de problemas de estado, quemadura y todo esto para quitarle vida gradualmente. Tengo que ir a Pokéball limpia. Pues nada, a Pokéball limpia a ver si le capturamos. Última Pokéball, luego vamos con las ultras. Tío, me estoy gastando aquí todas las Pokéball y todo, ¿eh? Y... Tío, es que no, ni... Es que no, tío. Te faltó poco. ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Qué rabia de juego! Voy a tirar de ellas, digo, voy a tirar de todas. No le voy a tirar la Master Ball, pero sí que le voy a tirar todas las demás. Tengo muchísimo dinero, así que... Casi le tiro la Master Ball. Tengo muchísimo dinero, así que... No me importa luego comprar más Ultra Balls y Super Balls, pero por favor, captúrate. Vale, última Pokéball. Si no se captura, le voy a quitar vida. Yo creo que con cualquier ataque que le haga, le mato. Creo. Pero habrá que verlo. Es que ni se mueve, tío. Vale, voy a ver las resistencias. En principio... A ver, en principio... a ver, al ataque puño trueno y tal no le matan, pero al ataque sí que yo creo que le va a hacer daño. Resistencia sería... espérate, voy a mirarlo, por si acaso, o sea, es que no quiero matarle. Voy a cambiar a pozo, que es por el que menos nivel está, y voy a hacer salpicar. Porque vuelo le hago mucho daño. Así que vamos con salpicar, por favor, no te mueras y captúrate. Por favor. Es lo único así que digas, no le va a matar. Grande pozo, de verdad. O sea, es que... Ya sé por qué estás en el PC. Porque es que es una mierda de Pokémon, tío. Una mierda de Pokémon. De verdad, o sea... Un Sableye. Tenía estallido, velocidad. Es que... Velocidad extrema. ¿Por qué no huir? Puta mierda de pozo, o sea, le saco y casi muere de un estallido. O de un, no sé, un ataque tipo fuego, sofoco era. Ahora me mata un puto crítico, tío. O sea, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Mierda de Pokémon. Joder. Vale, estamos en la ruta 212, que por cierto, aquí tenemos varios objetos que tenemos que coger, que no pudimos coger la última vez porque no teníamos surf. Y aquí sí que hemos capturado, pero dentro de esta mansión, que voy a quitarme la bicicleta porque se controla bastante mal, no hemos capturado, así que... por cierto, ahí hay otro objeto. Así que vamos a la mansión, espero que nos salga algo súper interesante, que por favor podamos capturarlo en esta ocasión y no sé, adelante. Vamos para allá. ¿Sale algo? Primer Pokémon del jardín trofeo. Mudkip. Vale, lo bueno es que evoluciona, así que nos viene estupendamente bien, porque así podemos ver alguna evolución, ¿sabéis? Que eso está guay. Evidentemente es un Evolok, la gracia es esa. Problema, está a nivel 22, así que no puedo hacerle absolutamente nada. He estado mirando en el PC y todos los Pokémon que tengo están a nivel 36-37. No tengo ningún Pokémon a menos de ese nivel, así que no tengo ningún Pokémon, ¿sabéis? Con nivel bajo, así que nada, a lo loco, a tirarle Ultra Balls, a ver si se captura. Y si no, pues me voy a cagar en todo, la verdad. Bueno, primera Ultra Ball, no hace nada, le tiramos otra, ¿tornado? Ah, vale, nada. Uf, por un momento he pensado que era Remolino, que Remolino era lo que hacía, era que huía, ¿no? Del combate, si no recuerdo mal, me ha asustado un poco. Pokéball, de tanteo. Y si no, empezamos con el turbo a tirarle Ultra Balls a lo loco. Pues nada. A por el turbo. A la segunda bala vencida, la verdad. O sea, he metido el turbo, una Ultra Ball y el Mudkip se ha venido. Bastante rapidísimamente. Así sí, tío. Así sí, no como el Sableye, tío. Qué pena, de verdad. Joder, me gustaba mucho el Sableye, ¿eh? O sea, sinceramente, podría haber estado en el equipo.
Vale, emote que se va a llamar este Mudkip, que no está mal. El problema es que no sabemos a qué evolucionará, así que no sabemos si es interesante o no. Pero me gusta. Se va a llamar Maxtel. Maxter, perdón, Max. ¿Qué este emote le he puesto? No lo sé. Me suena, pero creo que no lo he puesto. Maxter, o no sé. No sé si lo he puesto, porque me suena mucho, la verdad. Pero si lo he puesto, luego ya fuera de cámara lo cambiaré de mote y le pondré otro. Y si no, pues Maxtel se llamará este Mudkip. Pues perfecto. Vale, bien. Buen Pokémon. Tengo curiosidad por saber qué más podía haber salido. Quiero saberlo, la verdad. ¿Qué más podría habernos salido? Absolutamente nada. Parece ser que solo había un Mudkip y ya nos lo hemos llevado porque no sale nada más. Vale, pues vamos a coger todas estas Pokéball que están por aquí. Aprovecho y las grabo y así veis qué podemos, qué sacamos. Un directo. No, no está nada mal. Así vemos lo que sacamos y luego nos vamos hacia la siguiente ruta. Que así rutas nuevas no sé dónde más... Rutas nuevas, no sé dónde más no hemos comprado, no hemos conseguido Pokémon. Sé que, por ejemplo, en Ciudad Vetusta, en ¿cómo se llama? En la mansión abandonada. ¡Oh, elixir máximo para la Liga Pokémon! Muchísimas gracias, esto me viene súper bien. Ahí no hemos capturado, nos saldrá un Pokémon a nivel 5, así que eso va a ser bastante complicado de capturar, pero bueno. Y creo que en el Monte Corona tampoco. ¡Golpe bajo! Joder, madre mía, ¿esta es la ruta de los objetos interesantes o qué? Madre mía. No hemos capturado, así que también vamos a ir para allá. Campana alivio era el último objeto. Así que, bueno, no está mal. La verdad, objetos interesantes. Vamos entonces al Monte Corona. Que el Monte Corona, espérate, ¿dónde está el Monte Corona? Si esto es Pirita, el Monte Corona tiene que estar... Aquí está, vale. Pues vamos a Pirita y al Monte Corona. Vale, antes de ir al Monte Corona me he puesto al Cricketud porque aquí en la ruta 206, debajo de este puente, no hemos capturado Pokémon, así que vamos a capturar aquí. Y aquí, si la memoria no me falla, cuando te pasabas todo este sitio, había un... Bueno, primer Pokémon de ruta. ¡Un Odis! ¡Me encanta! Porque esto tiene que capturarse muy fácil y no va a evolucionar en un Gloom, así que nos viene estupendamente bien. Lo dicho, si nos pasamos esto, aquí al fondo hay otra ruta, ¿cómo se llama? Una cueva, donde también hay nueva ruta, así que aquí podemos capturar tres Pokémon, así que perfecto. Odis va a ser complicado porque no puedo quitarte nada de vida, pero en principio un Odis no debería de ser nada complicado de capturar, espero... No es nada fácil, o sea, no es nada difícil de capturar, estupendo. Así que mote que se va a llamar este Odis, que la verdad es que me encanta. Porque, es que ya está, o sea, capturado, perfecto. Además, evolucionará seguramente en un increíble, no sé, Dragonite. Así que nos viene súper, súper bien. El problema va a ser subirle del nivel 18 al 40, pero bueno, no pasa nada. Mote que se va a llamar este increíble Odis. Vale, le voy a llamar... A ver, tengo un comentario de un X-Gamer, que bueno, muchas gracias por comentar, que decías que nunca habías llegado al mundo distorsión, el mundo de distorsión del Giratina. Supongo que es porque nunca habrás acabado Pokémon Platino, o tal vez igual porque hayas jugado Pokémon Diamante y en Diamante no está, no sé. Le voy a llamar X, es que X-Gamer es como... Bueno, sí, venga, va, X-Gamer. Es que me suena raro llamar a un Pokémon Gamer, ¿sabéis? Pero es que X suena como peor, así que se va a llamar X-Gamer... Y ahí está. Perfecto. Odis atrapado. Me gusta. Aquí hay una Pokéball. Buah, es que claro, esta zona tampoco la he investigado. Una mierda de carta, gracias. Tampoco esta zona nunca la hemos investigado. Así que también habrá bastantes objetitos por aquí. Ahí está. Mira, otro objeto. Despertar. Bueno, vale. De lo malo, malo. Voy a cogerme un repelente. Porque no quiero estar todo el rato que me salgan Pokémon y huir de ellos. Luego tendré que gastarlo para poder capturar Pokémon, pero bueno. Y a ver, sí. Adiós, montañero. Hola, objeto que es... Maya Ball. Bueno, ahora que estamos capturando Pokémon no nos viene mal. Bueno, sin más. Y la cueva que os digo es esta de aquí, que es la cueva Estravío.
Que la verdad es que... Bueno, primero vamos a gastarnos el repente. Yo tengo una experiencia bastante mala con esta cueva. Yo me acuerdo una vez, cuando era muy pequeña, que, bueno, la primera vez que jugué a Pokémon, que decidí entrar en esta cueva y decidí, no sé por qué, intentar investigarla sin destello, o sea, tal cual así. Bueno, pues me metí, evidentemente me perdí, no sabía salir, no sabía cómo, no tenía cuerda huida ni nada, entonces no podía continuar el juego y la verdad es que me enfadé bastante, hasta que un día vino al pueblo un primo mío que le encantaba Pokémon, le di el juego y consiguió salir de la cueva de destello viendo solo esto, o sea, no sé cómo lo hizo. O sea, gracias a él pude continuar jugando Pokémon, porque es que ya os digo, o sea, me enfadé tanto que era como no quiero volver a jugar un juego de Pokémon en mi vida. Pero bueno, ya hemos conseguido quitarnos el repelente, así que ahora sí que sí. Primer Pokémon de ruta. Si sale algo. Primer Pokémon de ruta de la cueva es Trapío. Meganium, tío. Oh. ¿Cuántos starters de tipo planta tengo ya? Ah, a ver, vamos a ser totalmente sinceras. Vamos a intentar capturarle, evidentemente. Pero no voy a estar aquí media hora, ¿eh? Si no se captura, huimos y vamos a otra ruta. Porque ya tengo a Sara como starter de tipo planta. Tengo al Sceptile también ahí como starter de tipo planta. Y el Sceptile tiene un hueco garantizado en el equipo porque es shiny. Y ya solo por ser shiny va a estar en el equipo 100%. Entonces... otro starter tipo planta o otro Pokémon de tipo planta en estos momentos no necesito. Así que este Meganium se va a quedar en el PC, ya os digo, 100%. Así que voy a intentar capturarle. Que por cierto, voy a tirar ya la Pokémon mientras hago. Voy a intentar capturarle y si no se captura, repito, no voy a estar media hora. Porque va a ser complicado capturar, yo creo que un Meganium sin quitarle vida porque está en nivel 20. Y tampoco... es que no lo voy a utilizar, ¿sabéis? O sea, va a estar en el PC sí o sí. Así que... le he dado sin querer. Tío, le he dado sin querer, soy imbécil. Iba a darle a Pokéballs, o sea, a bolsa. Y le he dado a huir. En fin, soy imbécil. Vamos al Monte Corona. No lo necesitaba y tampoco quería un Meganium, así que... no pasa nada. ¡Qué tonta! Vale, estamos en el Monte Corona y si la memoria no me falla, creo que en el Monte Corona no hemos capturado Pokémon, porque sí que es cierto que hemos estado bastantes veces, pero creo que todas las veces que hemos pasado por el Monte Corona han sido con repelentes, así que vamos a capturar Pokémon de momento y si veo que sí que hemos capturado Pokémon aquí, pues lo libero y ya está. Pero es que no sé por qué, estoy casi 100% segura de que no hemos capturado, así que eso. Vale, vamos a capturar Pokémon en el agua... porque supongo que con Surf saldrán Pokémon mucho más leveleados que los que salen en tierra normal, porque en tierra normal creo que saldrán a nivel 10, así que por lo menos si me sale a nivel 20, pues me gustaría bastante más para la hora de levelear sobre todo. Así que primer Pokémon del Monte Corona, Pichu. A ver, bien entre comillas, porque evoluciona más felicidad, más nivel, si la memoria no me falla. Y eso me molesta bastante, porque significa que para levelearlo me va a tardar bastante. Pero no evoluciona un Pikachu, así que eso me gusta. Vale, lo atrapamos, espero que no haya ningún problema, Pichu, por favor, porque no te puedo quitar vida. Pero tampoco creo que efectivamente un Pichu sea muy difícil de capturar. Y a ver, ¿mote qué se va a llamar? Bueno, tengo que buscarlo, espérate. Vale, Pichu, perfecto. Me gusta, o sea, no me gusta tanto. Me gusta que evolucione, la verdad, porque, repito, me gusta capturar Pokémon que todavía pueden evolucionar, porque la gracia de este loco es evolucionar a cosas random a los Pokémon, entonces eso me gusta. No me gusta tanto Pichu porque su forma de evolucionar es felicidad más nivel. Y a ver, si le subo hasta nivel 40, quiero decir, digo yo que feliz estará un rato, así que supongo que no será tan complicado que evolucione, pero me va a dar bastante pereza evolucionar a este Pichu. Bueno, ya lo veremos. Vale, un poco fail, estoy ahora en el trastero, o sea, la primera parte la he grabado en mi casa y justo acaba de venir mi padre a trabajar, entonces he tenido que bajar al trastero y esta parte de este Pichu, esta parte ahora del Monte Corona la estoy grabando en el trastero. ¿Qué pasa? Se me ha olvidado bajar el móvil. No tengo forma de ponerle moteas de Pichu, tío. Se me ha olvidado. No sé qué monte ponerle, tío. Ah, me lo voy a inventar. Pero es que no se me ocurre nada.
Vale, voy a llamarlo Dexter. Y os diréis, ¿por qué le vais a llamar Dexter? Porque estoy viendo aquí en mi trastero una herramienta con la marca Dexter y me hace gracia, la verdad, así que le voy a llamar así. Pichu, te vas a llamar como una herramienta de mi trastero. Tío, se me ha olvidado bajar el móvil. Bueno, aparte de que tampoco tengo cobertura aquí, así que tampoco, no sé si podría mirar los comentarios de YouTube sin cobertura, pero bueno. Tío, se me ha olvidado, qué pena. Es que ya os digo, justo, o sea, la primera parte de este vídeo, las primeras capturas las he grabado, pues, normal, en mi casa. Pero justo ha venido mi padre a trabajar y he tenido que bajarme al trastero para acabar de grabar este vídeo. Y pues, se me ha olvidado, pues, todos los botes ahora los voy a tener que inventar, tío. Voy a ponerles nombres de cosas de mi trastero. En fin, vale. Siguiente sitio al que vamos a capturar es a... ¿dónde está? Ciudad. No, pueblo. ¿Pueblo es? ¿Ciudad Jubileo? No. Ciudad Vetusta, vamos a la mansión Encantada, que ya he dicho varios episodios que todavía no habíamos capturado ahí, así que vamos a capturar ahora en el episodio de hoy, que el problema básicamente va a ser que no sé a qué nivel va a salir el Pokémon, pero lo más probable es que el nivel 10, 15, algo así, así que bastante, bastante difícil luego para capturarlo si sale algo interesante, pero bueno, es lo que hay. Uy, tenemos ahí a Gardenia. Hola, Gardenia. Vengo a capturar aquí un Pokémon, espero que no te importe. Vale, esto todavía es Bosque Vetusto, así que aquí no. Pero una vez que entremos a la mansión, que por cierto, ahí hay una Pokéball. Hostia, dentro de la mansión seguramente que haya bastantes Pokéball interesantes de capturar. Glameow no es primer Pokémon de ruta porque esto sigue siendo el Bosque Vetusto y además Glameow, como ya veis, ya lo tenemos, ya lo hemos tenido. No me acuerdo a qué evolucionó, sinceramente. ¿Evolucionó algo? No sé si algo interesante, creo que sí. Bueno, otra valla para la colección. La verdad, está bastante bien. ¿Podríais dejar de salir Pokémon, por favor? Quiero entrar... Glameow. Quiero entrar a capturar un nuevo Pokémon, por favor, antes de que... cerrar este episodio, pues me gustaría capturar mínimo otros dos o tres, no sé, igual eso es demasiado. Vale, vieja mansión, aquí me dijisteis que, bueno, evidentemente, eso sí que ya lo sabía yo, que aparece Rotom como Pokémon de evento. Evidentemente los Pokémon de evento, si no están randomizados, no se pueden capturar, y aparte de eso, Rotom ya lo tengo, así que voy a capturar un Pokémon de la forma normal, básicamente. A ver qué sale. Primer Pokémon de la vieja mansión... Ya lo tenemos, así que no cuenta. Houndtail, además todavía te tengo vivo, Super Pika Z. Buen Pokémon, la verdad, Houndtail está bastante bien. Pero bueno, ya vemos que salen al nivel 15, así que capturarlo va a ser un poco difícil. A ver, segunda oportunidad. Snubbull. O Snowball, o como queráis llamarlo. Este Pokémon de tipo normal que luego gana el tipo Hada. Evoluciona. Evoluciona, así que me gusta, la verdad. Además está al nivel 17, dos niveles más que el Houndtail para levelearlo. Me viene bien que esté un poquillo más arriba. Me gusta, la verdad. Y si se capturan a la primera, me gustan aún más. Aún más me gusta. Muy bien, Snubbull, ahí está, gracias. Este evoluciona... ¿Cómo evoluciona este Pokémon? Creo que este evoluciona a nivel 30 o algo así. O sea, evoluciona por nivel, creo recordar. No sé. A ver, mote. ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo? Os vais a reír. Lo voy a llamar Durkaplast. Porque tengo aquí un bote de pintura plástica interior-exterior que se llama así y me ha hecho gracia el nombre, así que se va a llamar así. Esto de poner motes, tío. Esto de poner motes así parezco cualquier cosa, de verdad. Madre mía. Dur, como capturemos más Pokémon, ya te digo yo que me voy a quedar sin objetos para llamar, ¿eh? ¿Cabe? Durkaplast, por favor, dime que cabes. Durkaplast. ¡Ay, justísimo, eh! Genial. Grande pintura plástica de exterior. Así te llamas, Snubbull. Durkaplast. Oye, pues me gusta y todo, ¿eh? En esta mansión... Espérate, primero voy a ponerme un repelente. Debe de haber bastantes objetos interesantes. Debe haber bastantes objetos interesantes, así que lo suyo sería investigarla para ver qué encontramos. Pero tampoco quiero perder mucho más tiempo del episodio de hoy porque quiero capturar más Pokémon. Así que tal vez lo que haga es
buscarlos yo fuera de cámara. Hombre, hola. Señor, ¿por qué levita? ¿Y ya se ha perdido? Igual buscarlos yo fuera de cámara y si sale algo interesante pues lo enseño, y si sale una mierda de valla pues tampoco hace falta que os lo enseñe, ¿sabes? En plan, ¿he encontrado una valla? Pues sí, ¿sabes? Tampoco hace falta. ¿Qué es esto? No, una mancha en el mantel. Madre mía. Yo no recordaba yo. Gracias. La verdad, bastante útil. Carta. Ya no recordaba yo que aquí había fantasmas. Una niña. Fantasma. Está, tío, fantasmas, de verdad, por favor, empezar a llenar las basuras, que están todas vacías. Podéis poner cositas. Frío polar. Pues, la verdad es que un MMO bastante interesante para estar en un sitio donde fantasmas, ¿sabéis? Una MMO en plan de fantasma, en plan, tío, cao primero y de tipo hielo. Ciruela, vale. Qué pena la MMO esa, ¿eh? Era interesante, la verdad, si no tuviese una precisión del 30%. Vale, pues nos vamos de la mansión y del bosque vetusto. Gardenia, maja, he visto fantasmas. Lo del evento del Rotom, luego qué había que hacer. O sea, una vez que veías a los dos fantasmas, no sé dónde aparece Rotom. La verdad, sinceramente no me interesa. O sea, no quiero a Rotom. Vale, siguiente ruta donde nos vamos a capturar que no he capturado es a la orilla agudeza. Creo que, o sea, la orilla agudeza seguro, 100% que no he capturado, al igual que la R217, ninguna de las dos he capturado. Lo que no sé si he capturado en el valle, o sea, en el, ¿cómo se llama? Lago agudeza. Ahí creo que sí que he capturado en el lago agudeza, pero en lo que es la orilla no, así que vamos a capturar para allá. Orilla, agudeza, todavía creo que tengo el repelente, así que tengo que gastarlo. Vale, gastamos el repelente y a ver qué nos sale, por favor. Algo interesante y fácil de capturar. Y que evolucione algo guay, la verdad. Ahí está, ha dejado de hacer el efecto. Primer Pokémon de la orilla, agudeza. Pineco. No creo que sea muy difícil de capturar. Y evoluciona, así que me gusta. Vale, Pineco. Además, este va a estar a nivel alto, al nivel 33. A ver, sigo sin poder hacer nada. O sea, quiero decir, estaría al 47. Sigo sin poderle hacer un ataque que lo más probable es que le mate. Así que vamos a tener que seguir tirándole Ultra Balls. Este, a diferencia de nuestro increíble Pichu y nuestro querido Snubbull con un increíble mote, por cierto, parece ser que no se quiere capturar fácilmente. Así que vamos a empezar a tirarle Pokéballs. Y por favor, Pineco, captúrate fácil, la verdad. Me encantaría no estar aquí media hora porque me encantaría todavía atrapar más Pokémon. Por favor. Se ha hecho un poco de rogar, ¿sabes? La primera Pokéball ha dicho, tú con la primera Pokéball no que me capturas. Pero luego ha dicho, bueno, venga. He visto que tienes ahí un Pokémon Vitadrin muy cheto. Confío en que si me uno a ti podré convertirme en algo tan interesante como ese Vitadrin que tienes ahí. Así que me capturo. Vale, mote que se va a llamar... mote... Tío, ¿qué más cosas tengo por ahí para poner nombres? Se va a llamar Severín. Severín se va a llamar. Me hace gracia. No sé qué es. La verdad, hay una caja que pone Severín. No sé de qué será, sinceramente. Con V, pero me ha hecho gracia Severín, la verdad. Así que, Pineco, pa' ti. Sí, así se escribe. Fin. También te digo, será por cosas. Antes he dicho que me iba a quedar sin cosas para ponerle nombre aquí en el trastero, pero créanme, será por mierda que hay aquí metida. O sea, madre mía. Vale, me pongo repelente y vamos a la ruta 222, era o algo así, que todavía no hemos capturado. Así que vamos a ver si llego rápido. Creo que está aquí cerca, así que vamos para allá. Vale, la ruta 217 es esta de aquí. Pues la verdad es que estaba más cerca de lo que me esperaba. Así que he usado un poco repelente a lo tonto. Hay que gastarlo ahora otra vez. Pero bueno. Vale, ha dejado de hacer efecto el repelente. Así que ahora sí que sí. Primer Pokémon de ruta de la 217.
Anoriz, ya lo tenemos, no podemos capturarlo, lo hemos revivido del fósil que teníamos, el fósil Garra, que por cierto, ya le he subido nivel al nivel 39, porque creo que evoluciona... Ah, tiene sombra trampa, vale, pues no pasa nada. Evoluciona creo que... Tío, ¿por qué no me va...? Ahora, gracias. Creo que evoluciona al nivel 40, así que le he subido al nivel 39. Y para el próximo episodio, el del sábado, cuando vayamos al gimnasio a por nuestra octava medalla, que la verdad es que tengo muchísimas ganas, ya lo evolucionaremos. A ver qué tal. Ojalá evolucione algo guapo. Vale, a ver. Segunda oportunidad. Primer Pokémon de ruta de la 217. Pidgeot. Va a ser complicado capturarlo, yo creo, Yo creo que va a ser complicado capturarlo. No está mal. Lo malo es que no evoluciona, así que tendríamos un Pidgeot, que no es un mal Pokémon, pero no creo que le meta en el equipo, ¿sabéis? No lo sé. Vale, vamos a intentar tirarle Super Balls a tope. Y, hombre, es que está al nivel 33. Igual tengo a Pozo al 40. No creo que un ataque le... Es que no le muevo nada, No creo que un ataque de Pozo vaya a matarlo. ¿Sabéis? El Pidgeot. Pero no lo sé. Por cierto, he estado mirando, mientras gastaba el repelente, he estado mirando así cajas que tengo para poner motes y he encontrado un increíble mote que espero que se lleve este Pidgeot si se deja capturar, porque la verdad es un nombre bastante gracioso, la verdad. Así que, por favor, Pidgeot, captúrate que ya tengo mote para ti. Es que no se mueve. Es que no se mueve. Vale, voy a sacar a Pozo. Voy a sacar a Pozo. Tengo un poco de miedo de ese... lanzarrocas. Tengo un poco de miedo de ese lanzarrocas, la verdad. Ahí está. A ver, soy de tipo volador, pero también soy de tipo tierra. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Se va quitando vida con el granizo, eso está bien. Uf. Vuelo. A ver, vuelo. No debería de. O sea, sé que soy de tipo volador y tengo Stab. Pero Pidgeot también es de tipo volador. No debería de. No le dejes a un PS para que le mate el granizo, por favor, Pozo. No le dejes a un PS que le mate el granizo. Pozo se va para el PC y no lo voy a volver a sacar en la vida, No lo voy a volver a sacar en la vida. Sí, a ver, que les hago 7 niveles, vale. Pero le mata un vuelo. Pues sí, le mata un vuelo. En fin. Siguiente ruta. Pueblo Arena creo que hemos capturado. Estoy pensando en dónde... ¿En Ciudad Pradera capturado? En Ciudad Marina no. En Ciudad Marina no. Y creo que puedo hacer surf. No sé si hago surf y paso ya directamente a otra ruta o aquí en Ciudad Marina hay algún lugar donde pueda hacer surf. Aquí no parece. Vale, vamos a ir a tope. A ver si puedo hacer surf por alguna parte de aquí y capturar Pokémon de Ciudad Marina. O... ¿puedo? ¿Aquí? No. Vale, voy a tener que ir arriba del todo, donde estaba Yasmina. Vale. Aquí puedo hacer surf. Lo que no sé es si esto ya, al hacer surf, me cambia de ruta o sigue siendo Ciudad Marina. Vale, esto sigue siendo Ciudad Marina, Vale. No ha salido cartelito. Así que esto es Ciudad Marina todavía. Vamos. Primer Pokémon de ruta de Ciudad Marina. Electrivite, tío, ya lo tengo. Muy buen Pokémon, la verdad. Lo tengo que levelear hasta el nivel 47 para meterle en el equipo, pero está bien. A ver si sale otra cosa. Voy a poner otro Pokémon, por si acaso. No, que no está muy bien Vitadri. Y vamos a ver. Joder, no sé usar los controles, de verdad, soy tonta. A ver, por favor. Primer Pokémon de ruta de Ciudad Marina, Marino, mejor dicho, Electrivite.
¿Saldrá algo que no sea Electivire? Espero que sí. Si no, os tengo Calla Vieja, me va a salir un Pokémon al nivel 8, pero me saldrá otro Pokémon que no un Electivire. Así que, por favor, ya te tengo. No te quiero más. ¡Al fin! ¡Al fin! Algo que no es un Electivire. Cricketut. Me gusta y mucho. Porque Cricketut no debería de ser difícil de capturar. Quiero decir, es un Cricketut. Y evolucionará lo más probable a un increíble Pokémon. Pues, por ejemplo, yo qué sé. ¿Un Dragonite? Primero, a ver si se captura. Por favor, Cricketut. Que eres un Cricketut. ¿Sabes lo? Uy, encima tiene Hidrobomba, Quiero decir, si evoluciona un Pokémon de tipo, bueno, de tipo agua, es que ya tengo a Vitadri, no quiero otro. No sé, evolucióname algo guay. Con eso me vale. Y se captura último Pokémon de este episodio. Última adquisición que me gusta porque ha sido fácil de capturar y evolucionará a otra cosa que no sea un Cricketut. Así que un Cricketune. Cricketune, ¿no? Es la, si le tengo yo a la evolución y no sé cómo se llama. Vale, el mote que al final os había dicho que lo había encontrado y me ha hecho gracia es Patensie. Patensie se va a llamar, que es una caja de fruta, de naranjas, parece ser. Oye, pues buena marca. Patensie, ¿te vas a llamar? No, Pate. Pate, pete, te, te, te. Pa. Ten. Sí. Ahí está. Me gusta, sinceramente. Me gusta. Vale, pues estos son todos los Pokémon que hemos capturado. Voy a ir al PC, voy a ver qué tal están. Y dejamos ya el episodio por aquí. Vale, pues estos son todos los Pokémon que hemos capturado el episodio de hoy. La verdad es que 7 Pokémon, o sea, he capturado muchos más de los que me esperaba. También te digo que el episodio lo más probable es que se haya quedado muy largo. Espero que no haya superado los 40 minutos, pero lo más probable es que sí. Porque ya llevo, la primera parte creo que ha durado unos 23 antes de que tuviese que hacer este corte y ya llevo ahora 24 minutos grabados, así que espero que no se quede muy largo el episodio. Pero bueno, Pokémon bastante interesante, la mayoría de ellos, de hecho, bueno, menos el Spiritomb, todo pre-evoluciones, porque la mayoría de las evoluciones completas que nos han salido no hemos sido capaces de capturarlas, así que bastante contenta. Para el próximo episodio se viene ya, como ya sabéis, el sábado. Combate, nuestro octavo líder de gimnasio, y para ello levelearé a todos estos Pokémon para que estén a puntito de evolucionar y los evolucionaremos en el próximo episodio. Así que próximo episodio se viene Combate, nuestra octava medalla y última antes de la Liga Pokémon, o sea que tengo muchas ganas y también bastantes evoluciones. Así que lo dicho, espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy. Ya sé que ya os he dicho, o sea, un episodio de relleno, porque en sí, lo que es lo que no hemos avanzado mucho, pero por eso de hecho también os lo he subido el jueves como vídeo extra. Próximo episodio ya, repito, sí que sí, continuaremos con el loque adquiriendo esa octava medalla que la verdad es que tengo muchísimas, muchísimas ganas. Y nada más, espero que os haya gustado mucho, que le deis a like, que os suscribáis, que es de gran ayuda para el canal crezca y nos vemos el próximo día desafiando a nuestro último líder de gimnasio. Nada más, adiós.